Hola caramelitos, bienvenidos a mi canal. Para este video les traigo este maquillaje que me parece perfecto y súper romántico para la fecha de San Valentín que ya viene prontito. Así que no siendo más, espero les guste muchísimo y no olviden suscribirse y dejar su comentario en la partecita abajo y también darle like a este video. Vamos a iniciar con el tono de transición y para este tono yo hice una mezcla de tres sombras. Aquí no se las voy a mostrar como tal, pero es una sombra como rojiza, una más rosadita y una más morada para que se viera de este tonito y darle ese toque como romántico. Aquí estoy tomando una sombra más rosita, como más fucsia, y esta me va a ayudar a difuminar y a darle más ese color rojizo que quiero o ese color rosita que quiero aplicar en esta partecita de aquí. Todos estos tonos los estoy aplicando con una brocha para difuminar y aquí voy a tomar una brochita limpia y voy a difuminar muy bien las esquinas o los bordes para que no se vea como líneas bruscas en el ojo. Una vez yo sienta que ya difuminé todo como tal, voy a tomar una sombra morada. Esto es un... Todas estas sombras que estoy usando hasta ahora son mate. Y esa sombra morada la voy a poner o la voy a aplicar en el canto externo del párpado. Aquí tuve que cambiar de brocha por una que fuera como más precisa y que no me difuminara tanto el color. Porque este morado sí quiero que se note un poquito más, como ustedes pueden ver aquí. Aquí volví a pasar al tono rosita para difuminar estos, el morado con el último tono o con los tonos que apliqué anteriormente. Y para el párpado móvil lo que estoy haciendo es tomar un tono que tenga brillitos como un tono champaña. Todo bonito y lo voy a aplicar justo en el párpado móvil y voy a pasar con una brochita y el tono moradito a difuminar estos dos colores para que no se vea ninguna línea brusca entre ellos, sino que sea como más difuminado. Voy a tomar la misma mezcla de los tres colores que apliqué anteriormente en la cuenca y lo voy a aplicar en las pestañas inferiores. Ahora voy a tomar un delineador de brillitos y voy a hacer una línea como un delineado, pero en la cuenca del ojo para darle un poco más, para que el maquillaje sea como más romántico. Voy a aplicar pestañina, aquí no apliqué pestañas postizas porque quería como un look más natural y más bonito, así que no apliqué pestañas postizas, pero voy a aplicar mucha cantidad de pestañina. Ahora voy a pasar a hacer todo mi rostro. Esto se los tengo en un video aparte, cómo preparé la piel. Ya les subí el video y por aquí se los dejo, por aquí arribita. Y voy a aplicar mi labial. No les mostré cómo apliqué mis contornos e iluminadores porque eso se va a subir un video próximamente, que es un video que estuve grabando para ustedes de un nuevo producto que llegó a mí. Y mis amores, así es como quedó este maquillaje. Espero les haya gustado muchísimo. No olviden suscribirte, comentar en la partecita de abajo si te gustó. No olvides también darle like y compartirlo con todos sus amigos. No olviden seguirme en mis redes sociales que en la pantalla de todo el video está apareciendo. Un beso gigante para todos ustedes y nos vemos para la próxima. Bye.